¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Jueves 26, sí, me estaba ahí corriendo los días, 26 de octubre, ya mañana es feriado, así que estamos en un viernes chico, adelantando todo, ¿no es cierto? Y por supuesto felices de disfrutar un día más este fin de semana, un fin de semana largo. Nosotros ayer tuvimos la fiesta municipal, como le habíamos estado contando, de bastantes actividades que se hicieron, alianzas, la roja, la azul, la amarilla, la naranja, se me queda alguna por ahí. Bueno, en todo caso, todas las felicitaciones para la Alianza Amarilla, que fue la ganadora, y el Rey Feo y la Reina, que tuvieron también la amabilidad de venir acá al programa. Súper simpático ellos, así que se merecen el primer lugar. Además, aunque no sean de nuestra alianza, un saludo fuerte. Se pusieron las pilas ahí, lo de la Alianza Amarilla, gritaban por todo, así que se ganaron todos los premios también. Felicitaciones para ellos. Nosotros vamos a ir al tiempo, como todos los días, para ir revisando cómo estará el clima, por supuesto, en nuestra ciudad en los próximos días. Así usted se va preparando para ver cómo estará este fin de semana largo, si se va a algún lugar, se arranca de la ciudad o se queda a disfrutar acá de Osorno. Muy bien, ya estamos ahí en pantalla con el clima para el día de hoy, jueves. 26 de octubre, 8 grados la mínima, 15 grados la máxima. Al parecer caerán unos leves chubascos, 0,6 milímetros de agua solamente para mañana viernes. 27, 7 grados la mínima y 16 grados la máxima, 0,4 milímetros de agua caerán. Y para el sábado se viene lluvia, chiquillos, lluvia bastante fuerte, 14,3 grados, no deja de ser. Y las temperaturas de 6 y 12 grados para el sábado. Muy bien, nosotros ya estamos con nuestro primer invitado. Viene a hablarnos de jazz, ¿no es cierto? Don Ramiro, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, Giovanna, buenos días a todos. Contentísimo de que la Ilustre Municipalidad de Osorno nos brinde la oportunidad de llegar a la comunidad, como siempre. Y tengo que hacer una corrección. Lo que tú, en el tu pronóstico del tiempo, se te olvidó decir que el domingo hay un temporal de jazz. ¿Un temporal de jazz? Sí. Muy bien, se viene ahí con todo entonces para los amantes del jazz. Con temporal y todo, como dice usted. Con temporal y todo. Bueno, usted pertenece a una banda de jazz que ya lleva bastantes años en nuestra ciudad, Southside Jazz, ¿no es cierto? Y bueno, cuéntenos quiénes la componen, ya están cumpliendo 15 años. No, 25 años. 25 años, wow. Estamos batiendo un récord absoluto de bandas de jazz desde la región de Biobío al sur, desde Concepción al sur. Ya, son las más antiguas que hay. La banda más longeva que hay en toda esta región. Perfecto, y lo van a celebrar con todo. Y lo vamos a celebrar con un gran concierto que celebraremos el domingo, de ahí el temporal de jazz que se dio el domingo, en el auditorio de Centro de Atención al Vecino, Bilbao 850. Es el edificio nuevo de la municipalidad, primer piso, que hay un teatro magnífico, que va a ser la primera vez que lo vamos a tocar nosotros ahí, pero he escuchado otras veces otros grupos y es fantástica la acústica, muy cómoda. Una sala excelente. Y ahí vamos a hacer un concierto desde las 19 horas en adelante con nuestra banda, algunos invitados, para celebrar de debida forma nuestro 25º aniversario. Y bueno, bandas invitadas, amigas, me imagino. No, bandas no, músicos no. Músicos invitados. Músicos que nos vienen a reforzar. Bueno, porque y es ahí nuestra celebración, así claro. Que no queremos que nadie nos opaque. Que nadie los opaque. Que nadie toque mejor que nosotros. Bueno, y ustedes cuéntenos la historia más o menos, cómo se juntaron hace 25 años, cuántos componen el grupo. Vamos a estar como 8 arriba, porque como tenemos gente invitada, entonces. Pero esta banda comenzó. Hay una historia bien singular, ¿eh? Yo llegué a Osorno el año 91, con trabajar en el Hipo, con mi trombón a cuesta y con muchas ganas de hacer jazz acá. Yo tenía una experiencia anterior. Y durante el año 91 no contacté con nadie. Y realmente en el verano del 92 veo en el diario, en el hostal, una visita que jazz en el Parque Cuarto Centenario el domingo por las 11 de la mañana. Corrí, pues. ¿Eh? Y me senté ahí.
y apareció un grupito que se llama Osorno Jazz, que tenían una trompeta en Anfuentealba, un bajo eléctrico, yo recuerdo un Hart, un guitarrista, Reinhard Sauer, y un baterista que era una Cayetana. O sea, eran tres que estaban en Osorno. Así que terminó y me acerqué a conversar con ellos inmediatamente. Y nos concertamos para armar un grupo de jazz a partir de marzo, que ya venían las vacaciones. Y tuvimos la suerte... ¿Usted se acercó a los músicos y claro, hizo...? Claro, yo me acerqué a ellos que estaban ahí. Así, oh, yo toco trombón, así que al tiro surgió la afinidad. ¿No? ¿Y con ellos mismos después formó y con banda? Ellos, y tres de ellos, porque el baterista que había en ese momento no era de acá. Y tuvimos la suerte de que ese mismo año llegaron a vivir a la Unión un matrimonio. Ella tocaba el washboard y él tocaba el banjo en la banda Retaguardia de Santiago. Yo también había tocado en la Retaguardia, así que éramos tres personas ya con experiencia jazzística, más estos otros tres, ya teníamos un grupo bastante bueno. Así que nos pusimos de acuerdo y empezamos a ensayar en la Unión, en la casa de esta dama que les menciono. Ella es Rosina Rojas, que tocaba el washboard. Y de ahí partió nuestra historia. ¿Y han tocado en qué escenarios? Bueno, en Osorno muchas veces. Hemos recorrido bastante las ciudades de la región. Nuestros hitos más importantes son haber tocado en las Semanas Musicales de Frutillar, el año 99, y haber tocado dos veces en el Club de Jazz de Santiago, en conciertos allá dados. Y también participamos una vez en las Semanas Musicales de Contulmo. Aparte de eso, conciertos locales, en fin. Así muy bien, que... pues nosotros vamos a ir a ver el afiche que está disponible ahí para invitar a la gente y ahí usted nos va contando la información, reiterándola más bien para que nadie se quede fuera de este evento de jazz, sobre todo los amantes de esta música en nuestra ciudad este domingo, entonces celebrando 25 años de Southside Jazz. El domingo 29 de octubre a las 19 y entrada liberada, así es que quedan todos cordialmente invitados para que nos acompañen en este evento que para nosotros es muy importante. ¿Ahí cuánto rato de jazz más o menos van a tener? Yo creo que unas 2 horas por lo menos. ¿Y quiere pasar? ¿Acaso gustarte eso? Pero eso ya pasó, ¿no es cierto? No, esto ya pasó, pero es un ejemplo de las cosas que hemos hecho, porque otras actividades importantes que hemos tenido acá en Osorno es la celebración de 7 festivales internacionales de jazz. Hemos traído bandas de Francia, de España y varias de Argentina, más grupos de Santiago, de Concepción. Entonces, en este momento diría yo que si tuviera que ser otro, me queda solamente una banda en Santiago de jazz tradicional que no la hemos invitado. Todos los demás han visitado nuestros conciertos y nuestros festivales en Osorno. Perfecto. Así que hemos tenido una labor fructífera en la difusión del jazz, ahí se alcanza a ver, en festivales internacionales. Eso, claro, eso ya pasó, pero ustedes fueron pasó. Parte. Este fue el quinto, el último fue el séptimo, hace 2 años atrás. Son un poco así los que, movimientos del jazz acá en el sur de nuestro país. Y con grupos importantes que nos han visitado, así es que... Bueno, y esta celebración, como dice usted, son 25 años, se viene con todo y van a estar ahí todos los integrantes originales o ya han ido cambiando no, algunos. No, originales, en ese escenario vamos a estar solamente 2. Ya. La percusión y yo, trombonista. Ya. O sea, estaba sacando la cuenta recién y somos 38 músicos que han pasado por la banda. ¿38 músicos? Porque hemos tenido mucha rotación. Claro, 25 años. 25 años. Y el único... que estaba todo el tiempo soy yo. Qué bueno. Que de hecho no fue el fundador, porque después usted llegó a sumarse a la banda que ya existía. No, yo organizé la banda y capté a los otros, digamos. Ya. Es distinto. La reorganizó. Sí, claro. Y le dio otro enfoque, porque ellos hacían otro tipo de música también. Y todo empezó en el Parque Cuarto Centenario. Parque Cuarto Centenario. Muy bien, don Ramiro, entonces invite ahí en la cámara a toda la gente que ame el jazz para que vaya el domingo a verlo ahí con los 25 años de Southside Jazz. Entonces invitamos a que nos acompañen, que continúen acompañándonos todos aquellos, nuestros fieles seguidores, que hay mucha gente, pero también nos encantaría que llegara gente nueva. Y hemos visto que en los últimos conciertos ahí se ha renovado el público.
tal vez estamos demasiado repetidos, pero hemos visto que llega gente nueva y que se interesa por esta música. Nuestra idea es de llegar sobre todo a la juventud y a gente que toque instrumentos para poder seguir progresando y captando músicos. Pero estamos en la ruta. Están en eso. En la ruta. Normalmente el jazz es como más selectivo. No todo el mundo le gusta, no todo el mundo como que claro. Conecta a veces con el jazz. Acá en Osorno, ¿cómo hay otras bandas? ¿Cómo la gente joven se interesa? ¿Cómo sí. Usted lo ve más o menos? De nuestra banda han salido dos más. Chicos que se retiraban han seguido su camino propio, otros no tan chicos, en fin. Pero hay una que funciona, que son los Jazz Street Blues, que ellos tocan más o menos profesionalmente en el pub, no sé, de los piratas, ¿cómo se llama? La Taberna Pirata. La Taberna Pirata. Ellos trabajan ahí. Y otro grupo, que es el que está, ya estamos como que más en retirada, que es un grupo que formó Jorge Cepeda, que también se formó con nosotros, y que gira en torno al Sofía Hot. Ya. Yeah. Pero grupos estables son los chicos estos de la Taberna Pirata y nosotros. Ya. Yeah. Bueno, entonces ahí a ver unos ya grandes del jazz de Osorno. Llevan 25 años celebrarlos los que les gusta el jazz. Una bonita invitación para la tarde del domingo 29 de octubre, entonces, el Centro de Atención al Vecino Bilbao 850. Es un lindo lugar, el auditorium que tienen ahí, ¿no es cierto? Entran como 250 personas aproximadamente. No, 280. 280, así que si llega tempranito va a tener ahí su lugar cómodo, en primera fila. Claro. Eso, y reiterar que es una actividad gratuita, lo cual es un plus para que la gente pueda asistir y acompañarnos. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, don Ricardo Lagos, de Southside Jazz. Ramiro Lagos. Perdón, Ramiro. Ricardo Lagos era el presidente, le cambié. Es un primo. Ya primo le cambié lejano. El nombre. Me suele suceder, no se preocupe, me han pasado algunos otros chascarros similares. Don Ramiro, entonces todo el éxito para el domingo, que les vaya muy bien y felicidades por los 25 años. Muchas gracias y esperamos que estén todos allí, pues. Para que después hagan una crónica y el después de, para que comentemos el concierto. Muy bien, pues nosotros vamos a una pausa cortita y ya estamos de regreso, pasando un buen momento esta mañana junto a ustedes por Osorno TV Más. Apoyamos y financiamos a todas las organizaciones deportivas de la comuna, a todas las organizaciones deportivas de la comuna. No tengo el número cuántas son aproximadamente, pero son muchas, ¿ya? Pero parte, ¿cierto?, desde la Rayuela hasta el Rodeo. El golf, el básquet, el judo, el tenis, a todos les entregamos recursos para que puedan, ¿cierto?, hacer deporte. Agradecer primeramente a Cernamed, en conjunto con la Municipalidad de Osorno y el programa Jefas de Hogar, por la posibilidad que me dieron este año de poder participar en todos los programas que no, en el fondo me han servido mucho para realizarme más conocimiento de muchas cosas que uno a veces pasa por alto e ignora.
Este programa me ha servido muchísimo para conocer gente, para conocer mis pares, estar a ver en realidad que uno nunca se tiene que quedar ahí sentadita esperando, sino que siempre uno tiene que tocar puertas y las puertas se abren. Muchas cosas que la municipalidad da, es que solamente falta de que las mujeres se motiven, que salgan del hogar, que todo se puede. Y no esperar que, porque en la casa no llegan las cosas, hay que salirlas a buscar afuera. Agradecer a la Municipalidad de Osorno y a nuestro alcalde Jaime Bertín por mostrar su interés al programa Jefas de Hogar y así a nosotros permitirnos que nuestros emprendimientos surjan y ver tangiblemente, con concreto, nuestros emprendimientos si sirven los programas. Me llamo Priscila Rogel y presento un emprendimiento que es confección de cortinajes. Bueno, para mí fue un aprendizaje, nuevamente. Yo ahí, como me enseñaron en las capacitaciones que hacen, que me vaya mejor en mi emprendimiento. O sea, hacen gestión de finanzas, de administración, entonces me hicieron llevar un orden para los ingresos, los egresos de mi emprendimiento, o sea, de lo que yo vendo. Me mandaron a un curso de capacitación de computación, el cual me sirve ahora como plataforma para vender mis productos. O sea, tengo una página de Facebook donde las promociono, o sea, recibo comentarios, subo las imágenes de lo que confecciono y es una plataforma súper buena porque, gracias a Dios, tengo trabajo todos los meses. Y eso igual, no tenía idea yo cómo manejar un computador. Más autonomía, sí, yo creo que las mismas capacitaciones te sirven a ti para creerte el cuento. Yo empecé con una máquina súper básica, empecé a postular, me enseñaron, me dijeron no, tienes que creerte el cuento, creer en mi emprendimiento, ver cuánto valoraba mi trabajo, que sentirme útil, es eso. Uno saber que aparte de cocinar, de planchar, de ser dueña de casa, de mamá, sirve para hacer otras cosas y más encima algo que te gusta y que te pagan por eso. Y yo por lo menos no tengo estudio. Yo llegué hasta octavo básico y también por Jefas de Hogar me incentivaron a terminar la enseñanza media. Entonces, cuando yo comencé no tenía conocimientos de nada, yo era temerosa porque, chuta, sin estudio me daba miedo de todo. Y empecé a ver que yo también me las podía, po. O sea, empecé a sacar primero y segundo. Yo dije, chuta, entonces me quedo gustando. Y dije, ya vamos por tercero y cuarto. Yo creo que nunca es tarde para aprender. Nosotros como mujeres nos atrevimos, así que decidimos hacer una agrupación que se llama Mujeres Jefas de Hogar por la Igualdad, la cual yo soy la presidenta. Veo la mujer que ahora me convertí y me gusta ahora, que tiene opinión, que puede preguntar, tal vez no tengo los términos que tal vez de estudio, pero ya no me quedo callada, si necesito alguna consulta, la hago. Nos dio confianza.
y sobre todo que uno es un apoyo grande del área de mujeres jefas de hogar, porque nosotros cualquier duda que tenemos nos podemos apoyar a los funcionarios que ellas saben y siempre están dispuestos a ayudarnos. Me parece tremendamente importante que gente como ustedes tomen fundamentalmente a la juventud, a la gente joven. Esto significa que el futuro del folclore en Osorno está asegurado, porque son la juventud la que está presente acá. Son estos jóvenes los que mañana van a estar dirigiendo los grupos folclóricos de esta ciudad. Hoy día tenemos más de 40 grupos folclóricos en Osorno trabajando en el día a día, en aras, ¿cierto?, de mantener nuestras raíces. Y por eso yo quiero destacarlos hoy día a cada uno de ustedes. Y quiero decirle además, como decía el presidente, vamos a estar siempre permanentemente preocupados de su accionar y del apoyo que ustedes necesitan permanentemente. Feroz animal.
esta sociedad. Muta chofer, por tu jardín, bello aroma para tu nariz. Florecerá la esperanza de caminar bajo el agua. Pasa chofer, por mi jardín, bello aroma para mi nariz. Florecerá la esperanza de caminar bajo el agua. Muy esperada por todos los vecinos de este sector. Comenzó producto de una conversa que tuvimos, ¿cierto?, con los residentes de acá del edificio Payagua, fundamentalmente, y logramos, ¿cierto?, parar un proyecto que lo financiamos con plata del municipio, y hoy día, ¿cierto?, estamos haciendo la recepción final. Estamos ok con todo, ya sea el mobiliario urbano, el paisajismo, la infraestructura, ¿cierto?, de la plaza como tal, y el juego de luces, ¿cierto?, que también quedó espectacular. Muy bien, seguimos disfrutando un buen momento esta mañana de jueves con sabor a viernes. Estamos todos felices y bueno, estamos todos trasnochados también, pues chiquillos, con la fiesta de la MUNI, como les decíamos. Así que lo que viene a continuación, a todos ustedes, chiquillos de la municipalidad que están ahí en distintas áreas, en el edificio de la atención al vecino, acá en la MUNI, atención, porque esto es lo que necesitan para pasar la caña de la fiesta. Jugos Detox. Y estamos con nuestra amiga Pamela Retamal de Sanito, que nos viene a dar todos los tips, ¿no es cierto?, para estar saludables y hoy día energéticos. Luego del carrete estoy ideal, ¿no es cierto? Fantástico, vino de perilla. Vino de perilla. Y que lo hubiésemos planeado. ¿Cómo estás, Pamela? Gracias bien por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos nuevamente. Y hoy día les traemos los Jugos Detox. Estos son unos jugos que tienen una particularidad. No son unos jugos para pasar la sed solamente, y por eso son mezclas de cosas. Entonces, en este caso de cosas tenemos muy saludables. Exacto. En este caso traje cuatro, que son las cuatro alternativas que tenemos nosotros. ¿Ya? Primero que empecemos como a contar los detalles de los que tú trajiste, cuéntanos un poco. Bueno, como tú eres nutricionista y entiendes más o menos del tema de lo que vamos a hablar a continuación, ¿de qué momento se pusieron de moda los jugos detox y en el fondo cuál es el beneficio que traen? Claro, los jugos detox finalmente, como te comentaba, son mezclas de cosas que tienen un fin específico. No es solamente como un jugo natural que uno quiere hacer para pasar la sed. Claro. Tienen distintas funciones según la mezcla de los ingredientes que tú haces. ¿Ya? Se les llaman detox porque son desintoxicantes. Partió como la moda de desintoxicarse y hacer dietas un poco como flash y dejar de comer ciertos alimentos y tomar estos jugos para ir desintoxicando el cuerpo. Entonces, todos los jugos detox tienen distintas funciones, no necesariamente son todas desintoxicantes. Se les llama detox porque así partieron, así se conocieron. Esto viene como de Estados Unidos, ¿no? Exacto, ¿sí? Y hace un par de años atrás a Chile llegó, yo creo que hace no más de unos 2 años. Uh-huh. Y empezaron como con la onda de los batidos y ahora ya llegamos a los jugos detox finalmente. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos 4 variedades. Ya. Y colores bien llamativos. Sí. Vamos a partir por este.
El de aquí es el energético. Justo lo que necesitamos. Por eso partí por ese. Ya, el energético es una mezcla de piña, jengibre y albahaca. ¿Por qué le llamamos energético? Porque el jengibre tiene este, como la esencia que tiene, permite finalmente, como por la fuerza del sabor, es despertar un poco el gusto, despertar un poco los sentidos, ¿ya? La mezcla activa, es, así enseguida. Sí, la mezcla es realmente exquisita, así que después la invito a probar. Ya. Yo creo dos. Dos para mí porque tengo mucha sed. Este se llama el Detox Energy, que es el energético. Detox Energy. Después vamos a pasar por este, que se llama Sunset. Ya, atardecer. Le puse Sunset, claro, por el color, que es como un atardecer. Este es el inmune, es un detox inmune. ¿A qué nos referimos con inmune? Sino que es alto en vitamina C y ayuda a prevenir ciertas enfermedades o ayudar a combatir el resfrío y esas cosas, sobre todo en este clima tan lluvioso. Sí, para reforzar el sistema inmunológico, ¿no es cierto? Uh-huh. Y es pura vitamina C, me tinca. Sí, tiene zanahoria, naranja y piña. ¡Ay, qué rico! Me gusta esa mezcla de zanahoria con naranja. Sí, queda muy bueno también. Con piña no lo he probado. Tienes que probarlo entonces. Sí, vamos a probar. El otro detox que tenemos, que es este es el antioxidante. Yeah. Este es un mix de berries, que en este caso tiene frutilla, frambuesa y arándano, y jugo de limón. El jugo de limón potencia el sabor de los berries, y los berries tienen, los berries chilenos sobre todo, y los del sur, tienen la particularidad de que son los que tienen mayores antioxidantes a nivel mundial. Somos uno del, sobre todo el arándano es como uno de los segundos frutos que tiene más antioxidantes a nivel mundial, sobre todo los chilenos por el suelo que nosotros tenemos. La particularidad de los antioxidantes es mucha, nos puede ayudar en muchas cosas. ¿Por qué? Porque estas trabajan a nivel celular. Lo que permite es hacer una cantidad de reacciones en la célula, que no nos vamos a ir tan profundo, pero una cantidad de reacciones que hace que una parte que se llaman radicales libres, que no los queremos en nuestro cuerpo porque generan ciertas enfermedades, como por ejemplo cáncer, diabetes, hipertensión, si nosotros logramos que ese radical libre, que es que está en la célula que no lo queremos, desaparezca, nos podemos prevenir ciertas enfermedades como las que te comenté. Y eso ayuda a tomar los antioxidantes. Toman este radical libre y lo sacan de la célula. ¿Pero con qué periodicidad, digamos, habría que tomarlo todos los días? Sí. Los berries, la verdad es que tienen un... Por ejemplo, cuando se recomendaba tomar una copa de vino diaria, es por los antioxidantes que contiene. Bueno, yo creo que ahí harto juntaron al antioxidante anoche, ¿no? Claro, entonces la idea es que ojalá una vez al día se consuma esta cantidad de antioxidante, sino siempre ojalá en jugos, que sea de la forma más natural. ¿Y puede ser vino? También, sí, por supuesto, el vino tiene un montón de antioxidantes. Por eso se recomienda una copa de vino al almuerzo, ¿no es cierto? Sí, exacto. Entonces estamos antioxidándonos cuando tomamos vino. Exacto, antioxidándonos, dejando de ser viejos. Y previene de muchas enfermedades que actualmente en Chile están muy, muy altísimas, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión. Y... colesterol. Sí, también. Y la verdad es que son muchas enfermedades que nosotros hemos provocado. No es que nosotros venimos con eso, sino que nuestra alimentación y el sedentarismo nos ha llevado a eso. Y una forma de evitarlo es alimentándose bien, haciendo ejercicio y consumiendo ciertos alimentos funcionales, como en este caso el detox antioxidante. Los berries, todos los días, eso sí. También yo me acuerdo que el tiempo que estaba embarazada tomé muchos jugos de berries, consumía también berries secos, claro, deshidratados, porque también te ayuda en el útero. Sí, sí, tienen muchas funciones. Si nos vamos a la científico, podríamos hacer una clase completa de cómo ayudan en el cuerpo. Pero de forma básica, los antioxidantes son esenciales para todo el funcionamiento de nuestro cuerpo y la célula en general. Además, tienen la otra propiedad, como son antioxidantes, se pueden utilizar como productos de belleza. Ah, cierto. Tratados de otra manera, obviamente, pero por ejemplo, hay muchos productos a base de maqui. Sí. También hay para cuidar la piel, que no se oxide. Y el último que te traje acá, ese es el verde, es un desintoxicante puro. Es manzana verde, apio y espinaca. El apio y la manzana verde tienden a ser depurantes, que ayudan a sacar muchas toxinas de nuestro cuerpo que nosotros no necesitamos. Y la espinaca igual, también es alta en hierro, tiene varias propiedades que juntos permiten ir sacando de a poquito ciertos componentes de nuestro cuerpo que no los queremos. Por encima de desintoxicante verde. Manzana y apio, como que me sonaba esa mezcla, pero agregarle espinaca es como aventurarse, ¿no es cierto? Exacto, de hecho, la gente cuando lo ve, al principio me dice manzana verde, apio y espinaca, esa cuestión parece una ensalada.
cuando lo prueban, vuelven a probar el mismo, porque es realmente rico. La, aunque a la mezcla suene media extraña, es muy rica. Ya. Y también son, como les dije, lo importante de los jugos detox es que tengan una función y que nos ayuden a ciertas cosas de nuestro cuerpo. Perfecto. Ahora, más o menos, cuéntanos en qué momento del día es ideal tomar cada uno de ellos o lo, siempre en la mañana. Yo, en lo personal, recomiendo los detox tomarlos en la mañana en ayuna. Ya. Siempre. Pero tampoco significa de que si no, si los vamos a tomar en la tarde, no van a funcionar o no, o sus componentes ya no sirven. No, eso no es verdad. En todo momento del día funciona. ¿Por qué en la mañana? Porque nosotros salimos de un ayuno, podemos asimilar un poco más rápido los nutrientes, pero tampoco es una cosa de que cierta hora funcione más. Ya. No, los alimentos son todos en la misma hora. Perfecto. Pero la mañana levantarse con uno de estos es llenarte de energía, ¿no es cierto? Sí. Mira, voy a probar inmediatamente esta espinaca para hacer como un Popeye ahí llena de energía. Ahora que se necesita, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo está este. ¡Mmm! ¡Qué dulcecito! Sí, y esa parte, el rico de ese es que se siente la manzana, el apio, se siente, eso te iba a decir, el apio se siente mucho. Sí. Se sienten todos los sabores, uno piensa pero que no es rico. Como que no te imaginas realmente que estás tomando una ensalada. Exacto. No, es un jugo de apio con manzana. Y el espinaca no lo siento mucho. ¿No? Bueno, después te vas a acostumbrar al sabor. Sí. Después, en la segunda, sí, disfrutas más, o sea, como que le pones más atención a los otros sabores. Uh-huh. ¿Sí? Pero no se siente así como desagradable para nada. La gente muchas veces, como que son medios mañosos, las verduras no les gustan. Es que el coliflor, brócoli, espinacas, como que la gente lo suene dejar de lado. La betarraga, que son muy fuertes por los sabores. También es bueno incluirlo dentro de los jugos de forma cruda. Yeah. Y mezclarlos con otros alimentos. Por ejemplo, hay muchos niños que no les gusta comer las verduras. Una muy buena forma es meterlo dentro de jugos así. Yeah. Es hacer jugos que tengan un sabor de fruta un poco más fuerte e ir metiendo de a poquito las otras verduras. Ya. Yeah. Sí, eso está muy bueno para los niños, como dices tú, porque de repente son bastante mañosos. El mío, por ejemplo, me dice, no me gustan las verduras, y le tengo que estar separando a veces, o lo muelo. Claro, entonces, lo disfraza. De esa forma, ¿sí? Ideal para los niños mañosos que no quieren comer verdura. Bueno, cuéntanos esto, ¿en este formato lo venden ustedes en Sanito? Sí, lo tenemos siempre en vasos, también en este formato, o también para llevar. Ya. Siempre los tenemos para llevar. Ya. Ahora tenemos una, lanzamos como una promoción de verano. Ya, verano que aún no vemos. No me digas nada, por favor, que pase un enferma todo el invierno en el sur, la magia del sur te tiene así, bueno. Tenemos una promoción que es un menú, que es para que los invitamos a comer igual a Sanito. Ya. Que viene con jugo, una ensalada, una sopa y un postre. Ya. Todo también es natural y obviamente pueden rematar el almuerzo con un detox. Perfecto. ¿Y es, viene con un jugo? O sí, viene con un jugo. Pero jugo no natural. Detox. No detox, ya. Pero parecido. Ya, bastante bueno. Entonces, sí. Yo creo que esto es un desayuno de campeones. Ideal todos los días para comenzar con energía, sobre todo luego de una fiesta. Aquí todos lo están mirando. Están todos así como aquí. Sí. Pero bueno, entonces, bueno, ustedes están abiertos de las 8 de la mañana hasta las 9 de la hasta noche. Hasta las 9 de la noche. De lunes a sábado. Esto igual se está incluyendo bastante en los menús de algunos restaurantes, algunas cafeterías que están como incursionando recién. Ustedes son uno de ellos que tienen jugos detox incluidos para el menú. Una forma bastante saludable de yo no solamente comenzaría, sino que también de incluir verduras que uno normalmente no come en la dieta. Sí. Así que una buena mirada, darle eso de repente en la mañana, meter una zanahoria y una naranja a la juguera y de repente hacerse el desayuno también. Exacto. ¿Más o menos cuántas calorías tienen? Me mataste con esa pregunta. Dame un segundo. Déjame calcular. Bueno, estos, todos los detox nosotros lo hacemos con endulzante, nada, con azúcar. Ya. No deben exceder las 50 calorías. Mira. O menos. Menos tal vez. Sí. El de berries puede tener un poco más, pero el de zanahoria y este no deben tener más de 50 calorías, sí. Para los que están cuidando sus formas, entonces, ahí ya saben. Sanito aquí en Maquena, esquina Freire. Exacto. Y nos vamos haciendo salud. Sí, salud. Ya. Salud. Pura energía, chiquillos, para esta mañana. Este está maravilloso. Albahaca, piña y jengibre. Muy bien, te agradecemos enormemente, Pamela, que hayas estado una vez más. Gracias. Con nosotros.
enseñándonos un poco más de alimentación saludable y mostrándonos también, por supuesto, las variedades que tienen en Sanito. Muchas gracias por invitarnos y los esperamos como siempre ahí en Freire con Maquet. Vamos a ir a una pausa cortita y de regreso vamos a estar con el rey feo, más simpático, ¿no? Qué feo, simpático de la Muni, y la reina también, majestuosa ahí con todas sus coronas que fueron entregadas ayer los de la Alianza Amarilla. Así que ahí atentos todos los que están mirándonos porque ya se viene su señorita, su señora reina y su señor rey, la gente de la Alianza Amarilla. Vamos a una pausa cortita y ya estamos de regreso pasando un buen momento esta mañana. Con un gran despliegue escénico se realizó una nueva versión del Festival de Teatro Osorno 2017. Fue súper emocionante cuando nos asomamos y vimos que estaba lleno, o sea, estábamos felices, porque para los actores es súper importante que esté lleno el teatro. Sí, emocionante, lleno de gente, muchas gracias, estábamos súper felices de venir acá, nos encanta el sur, nos encanta girar, en verdad para nosotros salir fuera de Santiago es algo que nos motiva mucho, de repente incluso más que hacer función en Santiago donde el mercado es mucho más extenso, nos encanta salir, nos hace bien a todos, al equipo, le hace bien a todo, al turismo, le hace bien, entonces nada, pues súper emocionada y súper felices de que hubiese tanta gente y súper agradecidas de la municipalidad, de Juan Pablo, de todo el esfuerzo que se hace, porque es un esfuerzo sacar las obras a regiones. Este año, la fiesta sobre las tablas estuvo a cargo de reconocidos actores y actrices nacionales que brillaron sobre el escenario entregando un espectáculo de primerísima calidad para el público osornino. Este gran evento de invierno, organizado por la ilustre Municipalidad de Osorno, reunió también a jóvenes talentos locales, quienes entregaron su arte y profesionalismo al público asistente. El Hotel Sonesta y Teatro Municipal de Osorno colmaron sus localidades, dando cuenta de un evento consolidado en nuestra ciudad. Enamórate del sur. Ven a Osorno. Sin duda, un lugar único en nuestra ciudad para visitar es el sitio arqueológico paleontológico de Pilauco, un referente en esta materia a nivel nacional y también único a nivel mundial.
ya que es el único lugar de estas características emplazado en medio de una villa habitada, lo que ha hecho que los ojos de científicos internacionales se posen en este lugar, ya que además se ha podido verificar científicamente la antigua existencia de animales extintos y evidencia de existencia humana que datan de entre 16.700 y 12.500 años atrás. Es por ello que desde el año 2016 los city tour guiados al sitio paleontológico se realizan durante todo el año y no solo en época estival como en años anteriores. El año pasado fueron aproximadamente 2.500 personas que visitaron este único lugar, pudiendo empaparse de la historia que nos precede. El city tour guiado está abierto para toda la comunidad con visitas previamente programadas, pero absolutamente gratuitas. Quiero invitar a toda la gente de Osorno a que vayan a conocer el sitio paleontológico porque es un lugar histórico de patrimonio. Si quieren ir a recorrerlo pueden agendar visitas, se tienen que acercar a las oficinas de información turística que están en la plaza o en el mercado o venir al edificio Atención al Vecino. En el quinto piso la oficina de turismo y pueden agendar visitas para recorrer y les cuenten la historia que hay dentro del lugar y el patrimonio histórico que se está generando en estos momentos. Al lugar han llegado un sinnúmero de colegios, tanto de la comuna como de todo Chile, para complementar sus clases de historia con lo que aprenden en las charlas que se entregan durante el City Tour, que dura aproximadamente una hora y que muestra los lugares de excavación donde se han realizado la mayoría de los hallazgos, entre ellas las de las primeras piezas encontradas en febrero de 1986 durante las excavaciones para construir el conjunto habitacional Los Notros a orillas del río Damas. Estas correspondían a una mandíbula, parte de sus molares, una vértebra y una costilla pertenecientes a un gonfoterio. Soy monitor y guía de acá del sitio paleontológico de Pilauco y quería invitarlos a toda la comunidad osornina, ¿ya?, a visitar nuestro sitio paleontológico de Pilauco, ¿ya?, en la cual ese día se hará una visita guiada con una pequeña charla y también una pequeña muestra de fósiles y luego un recorrido por el sendero. Los invitamos cordialmente y los esperamos en nuestro sitio paleontológico de Pilauco. En el City Tour guiado, además de ver las excavaciones y algunos de los fósiles que se han encontrado, usted podrá entender, por ejemplo, cómo se formó el sitio, cómo era el lugar en ese entonces y el por qué piezas que datan de miles de años se han conservado después de tanto tiempo. Una de las razones, el clima húmedo en el cual vivimos en Osorno. Sin lugar a duda, un lugar único y hermoso para visitar en Osorno. Apoyamos y financiamos a todas las organizaciones deportivas de la comuna, a todas las organizaciones deportivas de la comuna. No tengo el número cuántas son aproximadamente, pero son muchas, ¿ya? Pero parte, ¿cierto?, desde la Rayuela hasta el Rodeo. El golf, el básquet, el judo, el tenis, a todos les entregamos recursos para que puedan, ¿cierto?, hacer deporte. Yo espero.
Muy bien, estamos de regreso, pasando un buen momento esta mañana. Estamos con los reyes de la municipalidad. Estamos totalmente majestuosos esta mañana. Byron Pérez y María José Rivas, el rey feo y la reina de la municipalidad. ¿Vinieron los primeros? ¿Sería Cábala, sí, chiquillos? Sí, yo creo. Sí, yo creo. Y ganaron ayer, así que muchas felicitaciones. Gracias. Y gracias. Bueno, ¿cómo andan hoy día? Súper bien. Bueno, cambiamos el amarillo por el negro. Sí. ¿Por eso? ¿Por donde que se murió Quique? Sí. A ti te lo entierran. Seguimos con el baile. Seguimos con el baile. Bueno, yo creo que ustedes ganaron por simpatía, lejos, porque lo más por simpático. Belleza, ¿no? Por belleza poquito. No, lo más simpático y movido. La Alianza María, yo sí. Estaba absolutamente impresionada de la barra que tenían y de la cantidad de entusiasmo, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo, fue un trabajo en conjunto, pero nosotros nunca pensamos que iba a ser tal impacto. O sea, sabíamos que nuestra belleza ya impactaba, pero no, fue un trabajo en conjunto. Sí, oye, ¿y ahí quién se le jugó más? Yo creo que fue a ambos, sí, porque nosotros planeamos mucho. O sea, en la mente, cuando juntamos la oficina, ya vamos a hacer esto y esto. Y no hagamos típico el baile, sino hagamos algo ya. Algo más divertido. Más divertido. Hicimos una presencia. ¿Qué hicieron? Hicimos un sketch. Sí, un donde sketch, terminó bailando la canción de Frozen, Libre Soy. ¿Ya? En tutú. Sí. Tirando nieve. Espuma, sí. Nieve. Lo pasaron bien. Sí. Sí, oye, bueno, se ganaron bastantes premios, así que yo creo que le pusieron bueno, o sea, ahí a todas las actividades. Y después, bueno, le vamos a contar a la gente que estaba la fiesta, ¿no es cierto? Y se hacían sorteos de los números que entregaban cuando cada uno iba llegando a la fiesta. Y casi todos se lo llevaron la Alianza Amarilla. Sí, o sea, les llovió la suerte de la Alianza Amarilla. Y ya otro más se fueron con cena, con paseo, con regalo. Con regalo, gift card, de todo. La pasamos bien ayer, bastante bien. Fue una manera entretenida, ¿no es cierto? Yo creo que ahora, después de este evento, de esta fiesta, están como más unidos ustedes como grupo, ¿no es cierto? Sí, obviamente, porque conocíamos, ahora estamos más unidos, ahora podemos conocernos más. Obviamente esto no va a quedar aquí, seguimos... Estamos en contacto, tenemos nuestro grupo en WhatsApp, de hecho ya estamos organizando algo para poder juntarnos toda la Alianza María. Ah, mira, qué bueno. Sí, esto no queda aquí, cuando dijo, esto no queda aquí, se viene declaración, chico. Porque María José, luego de estos días junto, se declara oficialmente mi reina. No, ayer nos pidieron un beso, Byron desde hoy día está soltero. Sí. La foto. Oye, sí, es verdad. En el momento de la... Bueno, como toda rey y toda reina, le dieron el beso. Y ahí mismo, como dijo el José, quedó soltero. Sí. Ahora ya cobro por beso. Ahora ya. Mi amor, para mí siempre gratis. ¡Ah, miércale! ¿Será que les pedimos otro beso? No. Ya, le digo, me está mirando la tele, no me está mirando. ¿Usted también tiene, no? No. No, me mira mi abuelita. No. Así que por si acaso no. Bueno, ¿y ahora qué harán en su reinado? ¿Cómo arreglarán este reino? Nosotros intentamos pedir hoy día administrativo, sacar un decreto alcaldicio para que hubiésemos tenido todo administrativo, no resultó. Sí. Aquí estuviera estaba por la firma. Sí, Anda dando vuelta la firma por ahí. Sí. Se le ocurre la madrugada, pues chiquillo, ahí en pleno baile. Pero no, o sea, en realidad nosotros queremos como seguir tratando de unir a nuestra oficina, a nuestros colegas, porque en el fondo pasamos más de la mitad del día acá en nuestro trabajo, entonces el ambiente es importante. Y creo que eso se logró con la alianza y también con las otras alianzas, porque los otros reyes también eran súper amorosos, lo pasamos bien. Sí. Ayer en la tarde nos reímos demasiado. Sí. Creo que perdimos la vergüenza y todo entre nosotros. Entre otras cosas más. Sí, entre otras cosas. Lo del camarín no se cuenta. Lo del camarín no se cuenta porque tuvimos un hombre vestido de pascuense y en puta parrabo. Mira, no me digas Ignacio, nada que de oficina esa, de vivienda. Ese fue el comentario de la fiesta ahí, el bailarín de pascuense que hizo furor entre las chiquillas. Yo quiero ver esas fotos. Sí, no, está bien. No, así que saludos, Ignacio. Saludos, Ignacio, te saluda tu reina. No, y todos hay personas específicas, igual que siempre hay líderes dentro de los grupos. Claro. Soledad Hernández, Ingrid Borges. La Sole la lleva la María con la Ingrid. Con la Ingrid, sí, la llevan. Y bueno, también los chicos que cantaron, el Cristian que estuvo apoyando harto también. Sí. Como que en realidad, como que todos aportamos nuestro granito de arena. Así que la pasamos bien, eso es lo importante.
Aprovechen ahora para mandar ahí a su reino un saludo. Las gracias y todo lo que quieren ahí a sus colegas. Bueno, muchas gracias a todos. Tercer piso social, al cuarto, a organizaciones comunitarias, programas. Y al quinto está la Dideco, deporte, vivienda, Prodesal. Que todos fueron un grupo... muy importante. Unido, muy equipo, transformamos. Eso, obviamente, eso era la cara visible. La cara visible. Pero sin ellos fue. Ellos ha sido imposible porque fue un trabajo en equipo muy perseverante. Y además vemos que con esto hay una reina diferente, una reina XL, así que eso es súper importante. Y que también se puede, yo creo que perder eso de siempre que sean como el estereotipo de reina, no. Así que hay que pasarla bien. Llegaron dos colegas cuando me pidieron ser reina, colegas que querían que yo fuera reina por el tema de la personalidad y todo. Yo dije, yo dije, y no me arrepiento. Hubo un momento que dije, ¿por qué? Pero no me arrepiento, la pasé súper bien y le agradezco a todos, a Jennifer también, porque con la Jessy de la jefa de hogar, porque todo mi pelo se preocupaban de esto, que los arcos, que tal, todo. Qué lindo, que, ¿no? Sí, yo, a mi amiga allí también de jefa de hogar. Sí. Y bueno, ¿estás pesada la corona o no? Sí, la corona muy pesada. Los diamantes. Sí, mis diamantes. Es la misma corona que usa la reina de la leche y la carne, exactamente. No, sí, de verdad, si me dijeron así. Me dijeron. ¿En serio? Oh. Mira, te sientes una reina. Y usted también. Y atrás, los diamantes. Que se devuelta, que se devuelta. Tiene una leyenda. Ay, rey funcionarios municipales, son 2000. ¡Qué linda! Sí. Está muy bonita. Sí. Un lindo recuerdo para mostrarla a los nietos después. Sí. Sí. Muy bien, chicos, yo les agradezco enormemente la buena voluntad, el humor, la buena onda, porque independiente y somos todos aquí otras alianzas, que estaba el tema de la competencia, súper simpáticos ustedes, así que jugados totalmente, se lo merecen. Ganaron los más mejores. Los más mejores. En el fondo de tu corazón eras amarillo. Cámbiate al amarillo. Amarillo. Es que tengo amigas arriba también, así que sí, toda la buena onda para los amarillos. Sí. Bueno, pues que disfruten su reinado de aquí al otro año. Fue la cábala la invitación. Fue la cábala, ¿no es cierto? Y de aquí al otro año ya tendrán que entregar sus coronas. Así que tienen un año entero para disfrutarla. Sí, así que me abren las puertas cuando paso en el edificio. Me prestan los móviles. Una reina. Así es. Así que chiquillos ahí del tercero al quinto. Del tercero al quinto. Toda la Dideco. La tienen que tratar como una reina. Lo que ella pide será lo que yo pida. Y usted también la tiene que regalonear. Obvio que sí. Aunque siempre. No, de antes de que fuéramos reyes. Sí. Se va a ir con un amor. Eso. Muchas gracias. Ay, un amor. No, pero no. Es un amor. Muy bien, chicos, gracias. Y ahora ya vayas a trabajar. Porque sí, aquí. Me están esperando. De hecho, voy a dar una actividad ahora. Porque esta nos sacamos la corona. Sí. Ha sido puro capiar ahí. Sí. No sé. Como voy a dormir ahora bajo el escritorio. Nos dieron permiso. Muy bien, ahí saludos igual a las chiquillas de la Alianza Amarilla. Que lo pasen bien y gracias por estar con nosotros ahora compartiendo. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos a ir a una pausa así, cortita, y ya estamos de regreso con más invitados e información acá, pasando un buen momento. Con un gran despliegue escénico se realizó una nueva versión del Festival de Teatro Osorno 2017. Fue súper emocionante cuando nos asomamos y vimos que estaba lleno, estábamos felices, porque para los actores es súper importante que esté lleno el teatro. Sí, emocionante, lleno de gente, muchas gracias, estábamos súper felices de venir acá, nos encanta el sur, nos encanta girar, en verdad para nosotros salir fuera de Santiago es algo que nos motiva mucho, de repente incluso más que hacer función en Santiago donde el mercado es mucho más extenso, nos encanta salir, nos hace bien a todos, al equipo, le hace bien a todo, el turismo, le hace bien, entonces
Nada, pues súper emocionada y súper felices de que hubiese tanta gente y súper agradecidas de la municipalidad, de Juan Pablo, de todo el esfuerzo que se hace, porque es un esfuerzo sacar las obras a regiones. Este año, la fiesta sobre las tablas estuvo a cargo de reconocidos actores y actrices nacionales que brillaron sobre el escenario entregando un espectáculo de primerísima calidad para el público sornino. Este gran evento de invierno, organizado por la ilustre Municipalidad de Osorno, reunió también a jóvenes talentos locales, quienes entregaron su arte y profesionalismo al público asistente. El Hotel Sonesta y Teatro Municipal de Osorno colmaron sus localidades, dando cuenta de un evento consolidado en nuestra ciudad. Enamórate del sur. Ven a Osorno. La nueva versión de Osorno Dulce 2017, realizada los días 4 y 5 de agosto, se robó la atención y tuvo nuevas ganadoras. El Centro Cultural se llenó de sabor y variadas recetas de tortas y cúgenes que deleitaron en estos días a todos los asistentes. Me encanta que mi ciudad haya tomado esta iniciativa, porque eso saca toda la Masterchef de todos los que estamos aquí. Me parece una buena alternativa para las personas que hacemos cosas dulces y podemos ganar un dinerito extra, y aparte sirve para que las demás personas conozcan la repostería del sur de Chile. Por segundo año consecutivo, Osorno Dulce, evento organizado por la ilustre Municipalidad de Osorno, premió a las ganadoras, pero por sobre todo destacó el alto nivel y trabajo de las participantes en una actividad que se consolida como uno de los atractivos imperdibles en época invernal en nuestra ciudad. Enamórate del sur. Ven a Osorno.
Entrena en subida de escaleras. Actívate con la nueva Política Nacional de Actividad Física y Deporte, porque una vida activa tiene muchos beneficios. Camina 30 minutos diarios, supérate haciendo ejercicio, comparte buenos momentos con tu familia y amigos y mejora tu calidad de vida. Actívate. Nueva Política Nacional de Actividad Física y Deporte. Ministerio del Deporte. Gobierno de Chile. Cosas concretas para ustedes que hacen sentido y hacen muy bien a vuestra actividad económica que desarrollan. Es por ello que quiero compartir hoy día esta alegría que siento después de varios años de trabajo, de poder decir con mucha tranquilidad, también estamos cumpliendo con el mundo campesino, con nuestra gente que vive en el campo, porque nos lo hemos dejado solo. Y como les vuelvo a decir, no es solamente una promesa, son hechos concretos. Yo gran parte de mi tiempo me dedico a recorrer las comunidades. Ayer estábamos en otro lado del sector de mi ciudad, conversando con los vecinos del sector. Y veo, ¿cierto?, un sector integrado, agrupaciones, asociaciones que están vivas, que están participando, que están solicitando cosas, que están planteando cosas y que tienen que ver básicamente, ¿cierto?, cómo hacemos para ir mejorando la calidad de vida de la gente que vive en el campo. Muy esperada por todos los vecinos de este sector. Comenzó producto de una conversa que tuvimos, ¿cierto?, con los residentes de acá del edificio Payagua, fundamentalmente, y logramos, ¿cierto?, parar un proyecto que lo financiamos con plata del municipio y hoy día, ¿cierto?, estamos haciendo la recepción final. Estamos ok con todo, ya sea el mobiliario urbano, el paisajismo, la infraestructura, ¿cierto?, de la plaza como tal, y el juego de luces, ¿cierto?, que también quedó espectacular. Es un fondo que lo vamos a ir replicando. Voy a estudiar este año si lo podemos aumentar, de tal forma que si este año llegamos a 100, entonces podemos llegar a 120, una cosa así por el estilo, de tal forma que podamos, ¿cierto?, colocar todos los años una cantidad de dinero destinada a que la mujer pueda emprender.
participa acá hay gente que va voluntariamente, o sea, los dirigentes no se les paga un peso para hacer esto, por lo tanto ellos tienen que motivar a su gente, tienen que hacerse cargo de los recursos, tienen que ejecutar la obra y después rendirlo de los resultados ahora, por lo tanto es un tremendo trabajo que lo asumen ellos sin ningún valor, cierto, que le tengan que pagar a su persona por su trabajo, por lo tanto destacable por todos los lados que se le mire, sin lugar a dudas. Muy bien, estamos de regreso, pasando un buen momento esta mañana a través de las pantallas de Osorno TV Más. También los estamos acompañando a través de la señal de streaming de Facebook. Tiene que salir esta mañana a hacer algún trámite, bueno, lo podemos seguir acompañando. Lo que se viene es muy interesante, así que no se pierda ni un momento y nos pone me gusta en Facebook y pues salir haciendo sus trámites, enterándose de todas esas cositas que quiere saber según su signo, porque estamos con una amiga tarotista que nos viene a decir que se viene en el futuro para algunos signos. Ella es Jocelyn Pichel y ya está hace bastante tiempo leyendo el tarot, además es terapeuta y profesora de yoga. ¿Cómo estás, Jocelyn? Bien, gracias por la invitación. Gracias a ti. Antiguamente nos visitaba en el matinal haciendo yoga, ¿te acuerdas? Sí, 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 estuvimos una parte, hacíamos como creo que una vez a la semana estuvimos haciendo algunos tips como para trabajar en la casa. En la casa yoga. Y bueno, está en la otra faceta de terapeuta también con el tarot, que cuéntanos un poquito cuánto tiempo llevas en esto, cómo enfocas tú más o menos la tirada, porque esto no es como, ay, adivinatorio, es también terapéutico, ¿no es cierto? Sí, que es bastante terapéutico, siempre he querido darle ese enfoque porque así lo aprendí y no es para nada adivinatorio, o sea, siempre como tomando en cuenta que la carta que uno elija, ¿no es cierto?, es como un arquetipo que se encuentra en nuestro interior y en el fondo que la carta que uno elige, que no es al azar, en el fondo es como una información que uno lleva como dentro de uno, ¿no es cierto? Entonces como que, por eso a veces la gente cuando va a consultarme y me pregunta cosas, dice como que, ay, yo ya lo sabía, y es como que necesitaba solamente como aclararlo, ¿no es cierto? Claro. Entonces como que tiene mucho que ver con eso. Más o menos estoy leyendo hace como, a ver, me formé, bueno, fue como un año de estudio, primero los arcanos mayores, los arcanos menores, pero después uno siempre sigue estudiando, y esto fue como el 2011, sí, 2010, 2011, y nunca lo quise como ejercer mucho, como que tenía un poco de resquemor, no sé, cuando llegué a Osorno hace como 5 años comencé a aplicar un poco esto que había aprendido afuera. Ya. Yeah. Y ahora hace 5 años estás ahí igual concentrada. Sí. Bueno, tú cuando va una persona a verte, además del tarot, ves también la numerología, ¿no es cierto? Mira, antes lo hacía más así, ahora me he enfocado como siempre, como que siento que con el tiempo he visto que menos es más. De menos es más, entregas mucha información y la gente de pronto no la valora. Entonces, como que he decidido como solamente dedicarme netamente a la lectura del tarot. Sí. Muy bien, pues, ¿dónde te pueden ubicar quienes quieran hacerse una lectura? Mira, estoy ubicada en un lugar que se llama Espacio Yoga, que queda en un pasaje que se llama Federico Hot, que es un pasaje que no aparenta ser lo que es, y nuestra casita está habituada como, o están las instalaciones listas como para recibirlo, tanto como para yoga y también como para terapia. Para terapia, específicamente el tarot y de repente otras más. Esto está como al frente de la plazuela suiza que está ahí en Manuel Rodríguez con Centeno, para los que no se ubican y dónde queda el pasaje Hot, porque es un poquito chiquitito, ¿no es cierto? Pero ahí al fondo se ve luminosa la casa naranja. Muy bien, empecemos con, vamos a elegir 6 signos del tarot para que una próxima vez que Yochi venga nuevamente nos vea los otros 6 signos. Entonces, los que quieran saber su signo, a ver quién me sopla, alguien, chiquillo, vamos a elegirlos al azar. ¿Alguien quiere saber cómo vendrá su signo para el próximo mes? Piscis. Piscis me dijeron aquí. Bien, sí, generalmente siempre se empieza por Aries, por Tauro, ¿no es cierto? Pero hoy día vamos a hacerlo así como desordenadito, entonces vamos acá a hacer los que ustedes elijan en el fondo cuáles son los signos que quisiéramos ver. Entonces, bien. Vamos acá, siempre se empieza en el fondo, esto es como súper televisivo, no sé, como súper televisado, entonces un poco más rápido. Generalmente las tiradas que yo hago son de 2 horas, como tope, ¿no es cierto? Yeah. No te puedes hacer preguntas ilimitadas. Y siempre se hace una pregunta de diagnóstico,
como tipo de diagnóstico, en donde la gente no me pregunta nada, yo solamente voy preguntando, consultando ciertos aspectos y ahí va apareciendo todo. Yeah. Entonces ahora vamos a hacerlo específico con Piscis, vamos a sacar tres cartas para Piscis. A lo mejor la persona que nos sopló Piscis podría sacar mismo tres cartitas. Yo igual digo que venga la mano mágica por acá. La mano mágica va a sacar, ¿no es cierto? Piscis. ¿Cómo Piscis? Viene para Piscis? Ahí está la mano. Muy bien. Bien. Bueno, este tarot que yo leo, yo les aviso porque de repente este tarot es un poquito rudo, ¿eh? Es como que... Va a la vena ahí. Va a la vena y es un tarot que está muy enfocado como... según como los arquetipos de Carl Jung. Entonces ustedes saben, Carl Jung, ¿no es cierto? Un psiquiatra. Entonces, bien denso igual. Sí, un poco denso, ¿no es cierto? Pero a la vez también con su dejo, ¿no es cierto? De luz, ¿no es cierto? Porque él siempre habla desde un punto de vista como muy, tal vez, claro, muy académico, pero también siempre como hablando, la luz está dentro de ti, ¿no es cierto? Como siempre como acudiendo a eso. Y que en el fondo todo está dentro de nosotros, todo está sucediendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar vuelta, ¿no es cierto?, las cartitas para que veamos qué pasa con el signo de Piscis. Para estas tiradas, de repente son, como yo les decía, son potentes, son como para 9 meses incluso. Ya. ¿Verdad? Como hasta 9 meses. Ya. Entonces, no, solamente de aquí al otro mes. Claro, si ustedes quieren enfocarlo como de aquí al próximo mes, ok, pero es como de aquí a fin de año o hasta más. O los primeros meses del otro año. Sí. Ya, mira, para Piscis, siempre aclarando que Piscis es un signo, ¿no es cierto?, es el último signo del zodiaco, un signo que lo rige el planeta de agua, es un signo muy emocional. Acá nos aparece el 7 de copas, ¿no es cierto?, que es un signo que habla como de emocionalidad, ¿no es cierto?, es muy mutable, ¿no es cierto? Piscis se dice que son muy buenos artistas, ¿ya? Entonces acá me aparece como una conjunción bien interesante, mira. Me dice que me aparece el rey de bastos, que de repente es una energía que tiene que llama, el llamado es a concretar, ¿no es cierto? El rey de bastos de pronto como que promete y no cumple, no porque no quiera, sino porque de repente es muy apasionado y de pronto no alcanzó a cumplir todas sus promesas, ¿no es cierto? Que dijo desde ese momento desde el fuego. El rey de bastos, como ustedes ven, tiene un basto ahí con fuego, ¿no es cierto? Entonces, claro, el fuego es esa energía como del artista, del actor, apasionamiento, del momento. De la poesía. Entonces, claro, es como de repente le cuesta como concretar. Ya. Entonces como que de repente, igual son los que prometen el amor eterno, pero resulta que no sé qué, dónde les quedó la eternidad, pero como que se acabó el fuego en esa eternidad. Entonces como que se acabó, no es que sean malos, sino que de repente no cumplen porque no les da, ¿no es cierto?, como esa concreción porque tienen su elemento que es el fuego. Entonces, para Piscis le está diciendo, ojo, vienen pruebas por ese mismo hecho de no poder concretar, de no poder decir no, ¿no es cierto?, o de tratar de calmarse en el momento de esa ansiedad de pronto que les provoca ese fuego interior que llevan, tal vez les está diciendo que a lo mejor ese no es el camino para Piscis, porque a lo mejor los va a llevar a tener ciertas pruebas que lo emocional los van a dejar como un poquito desbalanceados, ¿ya? Estas son, el 7 de copas son pruebas de la parte emocional, que a lo mejor de pronto si podría estar orientado a la parte amorosa, pucha, a lo mejor prometieron el cielo y la tierra y ahora esto le está jugando una mala pasada, el no poder cumplir lo que prometieron. Y de alguna manera les dice, claro, el 5 de espada va a tener que hacerse responsable por lo que prometió y no cumplió. Ya. Hágase responsable. Eso. Mira, Piscis. Fuerte, porque los Piscis, bueno, yo conozco hartos Piscis, cosas de la vida, justamente eso, les cuesta como concretar y les cuesta cortar también de raíz. Entonces son como bien volátiles y creen. Muy sensibles, sí. Que ahí vienen en el aunque son de agua, son bien en el aire también, ¿no es cierto? Bueno, bien. Se viene con pruebas. Vamos, chiquillos de Piscis. Signo. ¿Usted qué cumplió que no prometió, don Cristóbal? ¿Quién más Piscis? ¿Alguien más Piscis acá? ¿Alguien más quiere saber? Chiquillos, aprovechen ahora. ¿Qué signo? Cáncer, me dicen por ahí. Muy bien, mira, estás rodeado de hombres de agua aquí. ¿Acá? Cáncer, sí. Otro signo muy emocional, ¿no es cierto? Otro signo que lo rige, ¿no es cierto? El elemento del agua. Cáncer está regido por el planeta la luna, entonces es muy mutable, muy cambiante. No es nada fácil trabajar con un cáncer, te voy a decir. No es nada fácil trabajar con un cáncer ni con un piscis. Muy bien, entonces vamos a sacar, a lo mejor ese cáncer podría ir a sacar sus tres cartas, no sé si se anima, hacer. ¿Se anima don Andrés? Ahí viene corriendo. Venga a sacar sus cartas. Son dos cánceres, saquen nombre del compañero. Ahí están saliendo los rostros ocultos. ¿Quién es asistente de audio? Muy bien. Cámara, todo, Andrés. Vamos con el segundo signo, entonces cáncer.
Mira, me aparece mucha emoción también, mucha emocionalidad. Las copas siempre están representadas, representan las aguas y obviamente las emociones. Entonces, ¿qué nos dice acá? Mira, nos dice que cáncer, bueno, me aparece la carta de la traición que es el 3 de espada. Y claro, para cáncer igual de repente puede ser fácil sentirse traicionado porque es muy sensible. Ya. Es muy sensible, es muy de su hogar. Entonces, claramente que de repente, aunque no lo reconozcan, ¿no es cierto? Porque claro, claramente que ser hombre y ser un signo de que está regido por las aguas y sobre todo por la luna, puede ser difícil. En un mundo donde el hombre está acostumbrado a ser no tan emocional, más racional, se le obliga. Entonces, claro, cuesta un poquito manejarse en ese mundo para un hombre tal vez. Entonces, claramente puede sentirse traicionado. Tres de espada, ojo con las traiciones. A pesar de que existan traiciones, ¿cuál es el llamado acá? No es tu única posibilidad, si fuera desde la parte amorosa, ¿no es cierto? Que me da la impresión de que podría ser por las copas que me aparecen. ¿Qué te dice ahí? Aunque te sientas traicionado, las copas te dicen el compromiso que sea total contigo. Porque si de una vez tú haces un compromiso contigo, que es lo que tú realmente quieres, lo más probable es que el compromiso que se dé hacia el exterior va a ser también muy poderoso. ¿Ya? Entonces, primeramente el compromiso que sea contigo. Empezar por casa. Empezar por casa, que sea un compromiso contigo, no te descuides. ¿Me entiendes? No te desvivas por el otro, ¿ya? Que el compromiso empiece contigo para que realmente puedas generar un compromiso amoroso que sea como estable y fuerte, ¿ya? Después me dice el caballo de copas, ¿no es cierto? Que vienen propuestas que pueden ser para lo laboral o pueden ser también propuestas que estén orientadas también a la parte amorosa, ¿ya? Ahora, en este caso, como son hombres, tal vez puede ser que venga alguna chiquilla, alguna propuesta, ¿no es cierto? O tal vez también, si estás como con ganas de a lo mejor proponer algo a alguien, tal vez un súper buen momento para que tú te atrevas. O sea, es momento de atreverse en cualquier tipo de propuesta. Exacto. Laboral, amorosa. Amorosa. Proyectos. Sí. Proyectos también. Ya. Chiquillo, ahí, después de la traición, atreverse ahí en las propuestas. Ya. ¿Qué otro signo? Veamos. Géminis. Bien. Géminis, entonces un signo de aire. Vamos a relajar un poquito. Muy bien. Géminis, son súper mentales los Géminis. Sí. Son muy mentales y de pronto también tienen una cosa como con el tema de la comunicación, ¿no es cierto? Porque el aire tiene que ver con la comunicación. De repente, si ustedes no entienden el humor de Géminis, no se preocupen, porque es difícil. Que es muy bipolar, porque es como Géminis. Sí, no, y de repente tienen un humor como seco, o sea, como que te tiran un comentario y tú quedas como, me está diciendo eso de verdad. Te dicen como las cosas, de repente son súper críticos. Entonces, como que de repente no tienen filtro para decir las cosas y son como un poquito pesotes para decirlas. Ya, sobre todo si están en desbalance, de pronto pueden ser como, pueden ocupar palabra grosera para decir lo que sienten. Sí. Bien, tanto hombre como mujer, ¿no es cierto? Sí. Bien, que Géminis diga, ¿no es cierto? Se me ocurre una idea, podríamos hacer dos de agua, dos de aire y dos de fuego. Entonces nos quedan los otros tres, ¿no es cierto?, de cada uno. Yo ya tengo uno de aire reservado. Bien, entonces aire. Ya. Venga para acá a sacar su cartita. Joven Géminis. Bien. Bueno, esto no es pensando específicamente en ellos, sino que en representación de... Sí, de los Géminis, exactamente. De los Géminis. Está dando la espalda para joven. Géminis es un excelente profesional, se destacan. Se destacan porque tienen una mente brillante. Mira. O sea, sí, son muy brillantes. Bien, mira qué power acá. Mira... ojo, Géminis, y tal vez va igual, obviamente que el que saca la carta también le llega un poco más directo en la representación de todo, ¿no es cierto? Ahora, mira, me dice que ojo con, me aparecen dos cartas que son bien interesantes, mira, cartas de una de emocionalidad, que es el 8 de copas, y luego me aparece la sacerdotisa, que es una carta que representa mucho lo intuitivo y la parte femenina, ¿ya? Entonces, que representa mucho lo femenino y la parte intuitiva. Entonces, el 8 de copas, ¿qué te dice? Atienda las emociones porque a lo mejor hay algo que no está atendiendo y tal vez hay alguna penita del pasado que hay que atender o que hay que esa prueba amorosa o esa prueba como emocional hay que pasarla, pero nadie te puede ayudar, sino que tú solo eres el que tiene el poder como para poder transmutarla, si no, no hay nadie que te pueda sacar de ahí y eso se puede ir acumulando y ustedes saben que cuando uno acumula como tensiones, tristezas y todo, como que se van generando pequeños tumores en el cuerpo, ¿ya? Entonces, la idea es como que atienda esa penita, ¿no es cierto? Después me aparece la sacerdotisa, que es una carta como de no saber qué es lo que quiero, qué es lo que quiero, para dónde voy,
es una búsqueda constante que de pronto como no saber qué es lo que quiero, como el adolescente de pronto que empieza como a sentir que no sabe lo que quiere. Entonces es como ojo ahí con Géminis, que a lo mejor está pasando por un periodo como de nebulosa, pero ojo que también después me sale al final la carta para cerrar, que es Caballo de Espadas, ¿no es cierto? Que te dice, claro, como que puede que sea como un periodo nomás. A lo mejor hay algunos astros que están ahí confabulando, que esté esta como cosa emocional, un poquito como que me mantenga como un poco disperso, no saben lo que quiero. Pero el Caballo de Espadas es una carta, miren, es como ahí está ese caballo como que con tanta fuerza que se va hacia atrás que se ve como doble el personaje. Entonces, ojo ahí que seguramente va a ser un fin de año intenso para el mundo de las ideas, que obviamente que Géminis son geniales en el mundo de las ideas. Lo más probable es que a lo mejor toda esta confusión, que es por no atender lo emocional, ¿no es cierto?, se va a cerrar si atiende las emociones de manera correcta y atendiendo sobre todo sus ideas. Yeah. Que le dé rienda suelta a sus ideas y que concrete todas las ideas que se vengan para que pueda realmente, tal vez en la parte laboral, como quedar bien parado a fin de año. Muy bien, entonces ahí un movimiento y después ya más, más enfoque, digamos. Exacto. Ya. Otro de aire. Libra. Muy bien, Libra. Muy bien, los Libras, otro signo de aire, ¿no es cierto?, pero también un poco más suavizado que Géminis, ¿ya? Porque el planeta que lo rige a Libra es Venus, entonces tiene que ver más con el disfrute. Si bien se hace mucho caldo de cabeza, pero tienen a Venus, que es la reina, ¿no es cierto?, Venus, que está la diosa Afrodita ahí, que es la reina de la belleza, ¿no es cierto?, de la salud, de la armonía, ¿no es cierto?, del disfrute, del goce. Entonces, claro, a pesar de que hacen mucho caldo de cabeza por ser un signo de aire, tienen esta otra parte que es como gozan y disfrutan, ¿ya? Les gusta viajar, les gusta comer rico, ¿ya? Ay, qué puro disfrutar, ¿no es cierto? Muy bien, que Libra saque sus tres cartas. Ya, a ver. Ay, no era esta. Ay, pero quedó eso mirándome así, que eso también. Bien, bien. ¿Qué le dice a Libra? Libra es un signo que de repente les cuesta como hacer su mundo emocional. Siempre se dice que Libra les cuesta tener pareja, que les cuesta, son como bien exigentes de pronto, pero cuando se casan así como con todo, o sea, como que son súper fieles y todo. Pero les cuesta de pronto como que tienen como a lo mejor una especie como de miedo interno para como que se protegen harto de no salgan trasquilados. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Al 5 de espadas ya habrá directo, ¿no es cierto? La primera carta nomás está diciendo, ¿no es cierto? 5 de espadas. ¿Qué es lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Libra. Tiene que hacerse responsable y de alguna manera cortar, ¿no es cierto? Con situaciones pasadas que lo están haciendo entrar en una situación como de círculo vicioso y un poco tóxico. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Es como hacerse responsable y cortar ahora ya. Las espadas son así de cortantes, porque si no, lo contrario, mi cabeza va a seguir en una nebulosa y voy a seguir desbalanceado. Entonces, ojo ahí, hágase responsable y usted es el único que puede cortar. Esto también de pronto tiene que ver cuando tiene que ver con relaciones, te dice como, ojo, aquí, si tú quieres cortar, si tú sigues aquí, él no va a cortar o ella no va a cortar. Eres tú el responsable que tiene que cortar de raíz, ¿ya? Luego acá, el 7 de copas dice que esta sensación como de no atreverte a hacerte responsable y tomar tus decisiones y cortar con lo que tengas que cortar, te va a hacer entrar en una especie de desbalance que es pasajero, pero que es un desbalance emocional no menor, ¿no es cierto?, que es muy agotador. Siempre las emociones agotan cuando uno no las atiende, ¿ya? Entonces, ojo, ¿ya? Ahí. Y por más que haga la pega, Libra, por más que haga la pega, me aparece el colgado, que es una carta de sacrificio, que es una carta de el sacrificarse por otros. A lo mejor voy a tener que dejar un poquito mis planes, mis situaciones como que yo quiera hacer un poquito de lado, solamente porque tengo que a lo mejor sacrificarme por situaciones mayores, por cosas mayores. ¿Ya? Entonces, por más que yo corte y haga mi pega interna, lo más probable es que todavía no me voy a sentir como libre. Todavía voy a estar como estancado con esa sensación de que no avanzo, de que no puedo avanzar. Entonces, ojo ahí para los Libra, tienen pega por hacer. Y también entregarse nomás a este flujo, el flujo del fondo de sacrificarme por otro, aunque eso tenga que yo sacrificar ciertos planes o ciertos proyectos míos. ¿Ya? ¡Wow! Potente. A la vena. ¿Ya claro? Clarísimo. Llevamos con dos de fuego. Dos de fuego.
A ver, de fuego Leo, ¿no es cierto? Ya, podemos empezar con Leo, sí, signo de fuego. El planeta que lo rige a Leo es el Sol. Ya, entonces, es bien interesante, es una conjunción bien interesante porque ustedes saben que el Sol es el astro rey, el Inti rey, como le dicen en el norte, ¿no es cierto? Entonces, el astro rey, ustedes saben de que lo ilumina todo, es potente y además de ello que sea Leo, ¿no es cierto? Tiene que ver con este león, ¿no es cierto? Que es como el rey de la selva también. El rey, ¿no? De la selva. Entonces, claro, como que Leo tiene una potencia increíble. A ver, ¿aquí hay algún representante de Leo en este espacio? ¿Hay algún Leo chiquillos adentro? ¿O no? ¿Que pueda venir a sacar las cartas? No. Nadie. ¿No? Nadie. Bien. No sé quién quiere sacar la cartita. A lo mejor alguien que conozca a alguien Leo. ¿Ya? Yo voy a sacar. ¿Alguien más quiere sacar otra? ¿No? Saca tú una. Y esta. En julio. Julio y agosto. Sí. Bien. Para Leo. Leo tiene que tratar de ¿cómo se llama? De no ser tan... Sí, Leo, no tan crítico con él mismo ni con los demás, ¿no es cierto? Tratar de estar como más pendiente, ¿no es cierto? De que la comunicación que él dé, como las cosas que él diga, que no sean hirientes para los otros. Ya de repente Leo se olvida de eso un poquito, ¿no es cierto? Como que de repente da el zarpazo con todo. Si bien son súper generosos, son súper calurosos, son amorosos, les gusta generar como ese calor en su casa, ¿no es cierto? Cuando te recibes, muy amable, pero de repente también como que la tira como sin pensar, ¿ya? Como que se arrebata un poquito. Luego está el 5 de copa. Ojo que de pronto tu mismo carácter puede hacer de que tú, ¿no es cierto? Que tú, el 5 de copas, que sientas que pierdes. Que pierdes, ¿no es cierto?, emocionalidad, de que pierdes como, que pierdes a tu, puede ser pierdes a tu amado, puedes perder tu trabajo, puedes perder un amigo, no sé, cualquier sensación de pérdida, ¿no es cierto?, puede ser también por tu carácter, o sea, ojo, controla ahí como los impulsos, ¿ya? Y mira, cerrando esta es una carta como muy Leo, el 2 de bastos, ¿ya? Es una carta, los bastos son como muy de los signos de fuego, te dice, ¿no es cierto?, el 2 de bastos, a pesar, ¿no es cierto?, de que estés en un proceso como de medio raro, como si te que estás en pérdida, de que no logras ver la luz, el 2 de bastos te dice, es momento de encontrar tu camino y sobre todo atender la parte espiritual, ¿ya? Leo es súper espiritual, entonces tienes que atender tu sol interno, buscar el interior y aprender, ¿no es cierto?, de que de repente los costos de atreverte a ir más allá, tal vez van a recibir mucha recompensa, el universo es muy sabio. Muy bien. Vamos rápidamente al último. Al último signo. Porque quedaba uno, ¿no es cierto? Sí, queda uno de fuego. Ya, elígelo tú. Ya, vamos a hacer Aries. Ya. Vamos a hacer Aries, otro signo de fuego. El que nos queda, ¿no es cierto?, de fuego es Sagitario. Ya. Entonces vamos a hacer Aries. Aries, el primer signo del zodíaco, ¿no es cierto? El que genera los impulsos. Como número uno, claro. El número uno, el impulso vital. Les cuesta escuchar su corazón. Vamos entonces, signo de fuego, planeta que lo rige es Marte, un planeta bien guerrero, de nosotros somos peleadores los Aries. Vamos a sacar tres cartas, la primera, la segunda y la tercera. Bien. Entonces, ¿qué dice? Mira, harta emoción. Harta emoción para Aries, ¿no es cierto? El 8 de copas, tal como le salió a Géminis, ¿no es cierto? Ojo que hay que atender, ¿no es cierto?, la parte emocional. Está la parte emocional de Aries, la tiene un poquito tirada, porque Aries de repente como que hace, y se olvida de su parte interna también. Entonces, ojo que hay penitas que están guardadas que hay que sacar. De lo contrario, si no, ¿no es cierto?, vamos a andar como medio en el aire la parte emocional, como sentir que estamos en una prueba emocional difícil, me voy a sentir medio inestable, como no sabiendo hacia dónde va el camino, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te dice? Ojo. Acá el 6 de bastos para coronar esta tirada para Aries dice, ¿no es cierto?, que el 6 de bastos es dedícate a sentirte triunfante. Tienes buenos amigos, tienes un equipo de amigos importante, un tremendo capital humano, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Un tremendo capital humano que te ayuda, que confía en ti y te vas a sentir muy apoyado y muy contenido. Muy contenida, ¿no es cierto?, ya tanto la parte emocional, si es que estuviera un poquito triste y te atrevieras a soltar un poquito tus tristezas, como también te vas a sentir contenida también si es que quisieras lanzarte en algún proyecto nuevo, o si quisieras cambiarte, no sé si cambiarte trabajo, pero sí en tu misma pega, si quisieras hacer algo nuevo, la gente te va a apoyar. Vas a estar súper bien contenido porque tienes buenos amigos, salga, páselo bien y acarree esa pena con los buenos amigos y con las amistades que están contigo en las buenas y en las malas. Muy bien, ahí estamos entonces con los seis signos que elegimos al azar en un
una próxima visita de Yoshi. Vamos a terminar con los otros 6 que quedaron pendientes. Ahí esperamos que quienes nos están viendo a esta hora de la mañana hayan quedado felices, que hayamos sacado justo su signo y se vayan con un buen consejo para este fin de semana. Reflexionar de lo que se viene en los próximos meses, ¿no es cierto? Porque de aquí hasta el otro año. De aquí hasta fin de año, como comenzando marzo, tal vez esta tirada puede ser válida. Ya es como intenso, no es como decir como, ah, voy a sacar tarot todos los días, no. Es como que, además que el tarot desgasta mucho energéticamente, sobre todo también al consultante. Más que a la que está, ¿no es cierto? Como claro, la que está haciendo consultada. Más al consultante es muy agotador. Siempre yo les recomiendo, cuando van, anda, descansa, porque quedan como estropajos, toma agüita, ¿no es cierto? Porque el tarot, es harta información. Harta información, que hace que los caminos se muevan, los caminos internos. Muy, muy fuerte. Ay, gracias, Jocelyn, por haber estado con nosotros esta mañana. Reitera tu Facebook para que la gente que quiera ahí tomar una horita para tarot te pueda contactar. Les agradezco mucho la invitación. Yo siempre estoy dispuesta como a que esto se abra y que lo veamos no como algo como tabú, porque ustedes saben que de repente hay ciertos creos que hacen a un lado este tipo de terapia, ¿no es cierto? Que es muy reveladora. Y yo, mi Facebook es Jocelyn Pustel. Pueden ver el logo de Sapta Yoga, dice, pero mi nombre dice Jocelyn Pustel. Y ahí pueden contactarme y consultar, ¿no es cierto? Por alguna hora. Siempre se les pide, por favor, que sean con 2 días de anticipación, porque siempre atiendo solamente los martes y los jueves con tarot. Día de brujas. Exacto. Muy bien, entonces nos vamos. Agradecida de que hayas estado esta mañana con nosotros. Que tengas excelente fin de semana. Lo mismo para ustedes, que lo pasen bonito. Aprovechen estos 3 días en familia, con amigos, como quieran. Disfruten, salgan, pásenlo bien, coman rico. Como dice Libra, hay que disfrutar la vida. Así que puro disfrute nomás. Nos vemos la otra semana, el lunes. Que lo pase lindo, a las 10 como cada día. Y gracias por habernos acompañado el día de hoy. Que lo pase bonito. Gracias por la compañía. Chao, chao.